Alfredo Naranjo. Gran tema, Rolandito, dedicado al saxofonista Rolando Brisset. Yo soy egresado del sistema de orquesta juvenil. Yo fui miembro fundador de la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Bueno, yo empecé más o menos a los 15 años. Pero bueno, lo que traía de niño a otra hora era toda esa escuela que era la calle. ¿Qué instrumento? Percusión. Yo soy percusionista, este es un instrumento de percusión. Estudié el timbal, la batería, porque son los instrumentos de percusión. Pero yo siempre sentí mucha afinidad, me di cuenta que sentía mucha afinidad por los instrumentos que eran melódicos y armónicos. En música existe el ritmo, pero también a la par del ritmo, de la mano del ritmo, existe también la melodía y la armonía. Entonces yo, con la necesidad que tenía de estudiar un instrumento que fuera melódico y armónico, pues escogí el eslabón perfecto entre estas dos áreas. ¿Cuáles son los instrumentos eslabón perfecto entre estas dos áreas? Los instrumentos de teclado. El piano es un instrumento melódico y armónico, pero es un instrumento de percusión. ¿Por qué? Porque cuando tú activas la tecla del piano, adentro, en su interior, en el interior del instrumento, un martillo choca una cuerda y ese choque es el que produce el sonido del instrumento. Por lo tanto, el piano es un instrumento de percusión melódico y armónico, al igual que el xilófono, la marimba, la xilomarimba, el vibráfono, que son los instrumentos que yo toco. Te presento a uno de los chicos que nos acompañan. Claro, me encanta. Mi nombre es Gustavo Bendaño, yo estoy cursando ahora quinto año de bachillerato. ¿Cómo tú definirías la música? O sea, ¿qué es para ti la música? Mira, yo entiendo la vida a través de esta expresión artística, ¿no? Existe un plano importante en el perfil humano, que es la vocación. Se le van apareciendo en el devenir de la vida tendencias a las cuales ustedes pues tienen más simpatía, más empatía, ¿no? En este caso, yo, porque vengo del seno del hogar donde la poesía, la literatura, la buena música estaba presente, pues se me abrió este camino, ¿no? Un camino que ha sido de trabajo arduo, lo sigue siendo, disciplina constante de estudio todo el tiempo. Yo suelo ser un poco introvertido en mi vida diaria, ¿no? Cuando me relato, soy un poco tímido, pero la música, cuando estoy tocando, es como el medio que tengo un poco para descargar, para abrir mis posibilidades, para expresarme. Dentro del plano como instrumentista, y también como compositor, pero a veces tengo esa, me embarga a veces esa necesidad de desarrollar canciones y eso. Continuando un poco en tu formación, tú dijiste que estabas en el sistema, ¿no? Uh-huh. Y luego pasaste a la Gran Mariscal. ¿Cómo fue esa experiencia? Un poco para entrar en entendimiento con la naturaleza de la rondalera, fueron años inolvidables de crecimiento, donde los valores humanos y el conocimiento estaban presentes en términos de relaciones amistosas, de relaciones con compañeros que fueran absolutamente constructivas, llenas de civismo, llenas de interés por el estudio, donde el valor a la estima estaba muy presente en términos del plano colectivo. Además, debo decirte que yo venía de una zona popular donde, si bien es cierto que hay muchas cosas hermosas, también hay algunas carencias. Las carencias pueden tornarse un poco peligrosas para algunas personas que de pronto carecen de ciertos fundamentos en la casa. Y era mi característica, ¿no? Era de donde yo venía. Entonces, bueno, encontrar dentro de mis amigos del sistema todas las tardes ese ejercicio constante de celebrar la amistad, de celebrar el estudio. Wow. Entonces era una catarata maravillosa de colores y de posibilidades que me brindaba eso, y eso me cautivaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, ha sido sumamente útil. Cuando entro al sistema de orquestas juveniles y se funda la Gran Mariscal de Ayacucho, la orquesta, ajá, todos fuimos becados. Teníamos una beca estudio y yo vivía con mis padres, entonces yo no gastaba dinero. Entonces ya yo tenía esas inquietudes de ver las revistas Geomundo, de ver los programas de los países. Pero bueno, lo cierto del caso es que yo reuní mucho dinero por un tiempo y decidí
viajar a Nueva York, cosa que fue una revolución en mi familia. Existía en mi familia ese tipo de iniciativas. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? La primera oportunidad tuve 2 años. Audicioné en Jazzmobile, que fue donde estudié, y luego en otra escuela, ya te la digo ahorita que estoy recordando cosas, y también quedé, pero me quedé en Jazzmobile estudiando. Ok. ¿Te parece si te presento otro de, claro, de los muchachos de esta casa? Claro, son claro. Los reales anfitriones aquí. Bueno, aquí María Aurora. Bueno, ¿cómo estás? Todo bien. Mi nombre es María Aurora. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de todo este tiempo cuando estuviste en Nueva York, uh-huh. Tengo el conocimiento de que estuviste en la Universidad de Long Island. Exactamente, sí. Ok. Cuéntame cómo fue tu experiencia allá y si crees que esta oportunidad, esta beca que tuviste, fue como un punto clave para tu carrera musical desde ese punto en adelante. Bueno, absolutamente fue determinante aterrizar en Nueva York. Tú sabes que yo cuando estaba niño escuchaba mucho, porque lo ponía mucho en mi casa, en VHS. VHS era la cinta que te utilizaban antes del CD y estas cosas de hoy en día. En mi casa estaba un video que era los Beatles en el Chee Stadium. Que el Chee Stadium es el estadio de los Mets de Nueva York. Yo de 6, 7 años escuchaba y veía el video de los Beatles en el Chee Stadium. Y me monto en el taxi saliendo del aeropuerto Kennedy y lo primero que veo es el Chee Stadium.